habla su amigo Pablo Barrio desde el cuarto Vallarta. Los he mencionado, no sé si en todos los videos, pero por lo menos en dos, tres sí se los mencioné. Tienes que identificar si tu cliente es visual, auditivo o kinestésico. ¿Por qué visual? Porque a lo mejor yo a Carlos le digo, mira cómo se escucha las olas del mar, en el caso de Puerto Vallarta. Escucha, cuando salgas a tu balcón vas a escuchar las olas del mar. Sales visual, así como que, ah, está chido. Pero si le digo, imagínate, Carlos, despertar cada mañana y ver al mar en su esplendor, ¡wow! Le va a llamar la atención. Ahora, ¿qué tal si no es o es los tres? Es kinestésico. Carlos, imagínate en las mañanas abrir y sentir la brisa del mar, sentir ese vaporcito rico de un amanecer que no es fresco, que no es caliente, pero que es rico, que es acogedor para que te tomes tu taza de café y que te sientas a gusto. Si yo no identifico qué palabras le van a entrar, lo van a hacer que él despierte sus sentidos, que él se vea en la fotografía o que se vea utilizando su hospedaje, no va a funcionar. Lo mismo en un correo. Si tú no utilizas palabras que vayan enfocados a que él, si es visual, auditivo o kinestésico, no te va a funcionar ese correo. Lo mismo por teléfono. Si yo le digo, oye, Carlos, ¿qué te parece? ¿Se escucha bien la idea? No te va a poner atención. ¿Pero qué te parece de lo que te estoy diciendo? ¿Qué te parece de lo que te estoy platicando? ¿Cómo lo ves? Les tienes que él, esa persona, si Carlos es visual, pero está por teléfono, al decirle, ¿cómo lo ves? Él, todo lo que tú lo estás diciendo, en su mente está bajando, tiene un cuaderno y en su mente está haciendo notas. Y él no va a recurrir a tu voz, va a recurrir a esas notas mentales que hizo, mapas visuales que hizo. Todos hacemos mapas visuales. Perdón. Algunos hacemos mapas auditivos, otros hacemos mapas visuales. Hay quien se guía porque, ok, yo recuerdo que pasé por esta calle y en esta calle escuché al tornero. ¡Ah, perfecto! Yo llego a este lugar porque ahí había un tornero. Y voy manejando porque en la esquina hay un tornero y cuando me acerque alguien que va en la calle le pregunto, oye, aquí a dos cuadras había alguien que era tornero. No van a decir tal. O voy a recordar ese tornero, no el ruido del tornero, sino que de afuera decía tornero. ¿Correcto? O voy a recordar que había un olor, porque el tornero, o la tornería, no sé si está bien dicho, soltaba aceite. Y ese olor a aceite me recordaba del lugar. Entonces estoy siendo kinestésico. Es lo mismo. Todos hacemos mapas de alguna manera, ya sea visuales, auditivos o por medio de los sentidos. Estas tres, si las sabes utilizar de manera correcta, junto con la información que te dieron, una vez que tú ya armaste tu puente, como marqué en el número 6, utilizas tu tour virtual de la propiedad físico, en línea, por correo electrónico, de manera personal, en las distintas maneras que se pueden dar, vas a lograr que ese cliente esté más cerca de decirte sí. Estamos tratando de hacer el sí. Lo que vas haciendo es, vas poniendo colores. Si tú un niño de 6 años le vas poniendo colores, y le pones aquí una caja de colores y unas hojas, él va a agarrar el primero, el segundo, así para mí, todo eso para mí, y a la hora que vea, a la hora que vea esos colores que tú le fuiste poniendo, y a ver los colores, y le pones sus hojas en blanco, te va a decir, ¿para mí? Y tú le dices, ¿sí? ¿Qué crees que va a hacer? Se va a poner a dibujar. Si tú al niño le pones todo hasta acá, y no hay un seguimiento, no hay algo que lo motive, no lo va a hacer. Siempre es ir dejando piedritas para que ese cliente huésped te vaya siguiendo, siempre con honestidad y claridad. Amigos emprendedores, hemos terminado el número 7. Cabe mencionarles que si ustedes están interesados en una capacitación completa, todos los pasos pueden ser desglosados de manera que podemos capacitar a tu equipo de trabajo, equipo de ventas o tu amigo de tu equipo de venta emprendedores. Se hacen cursos con un grosor más grande o más robusto, que se menciona, donde podemos, el equipo de Alex Díaz, de un servidor, podemos ir a capacitar a tu equipo laboral
ya sea una persona, 10 personas, 100 personas, no hay ningún problema. Pero bueno, recuerden, paso número 7, tour de la propiedad. Amigos rentaemprendedores, me despido nuevamente, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima y recuerden algo bien, bien importante, ustedes tranquilos, nosotros trabajamos.